despertarte. Una de la tarde en punto, les damos la más cordial bienvenida a la revisión de noticias en 24 tarde, 30 grados en la capital. A la una de la tarde, 30 grados, 32 pronosticados para esta jornada. Ojo que mañana pueden haber hasta 34 aquí en la zona central, esta jornada de martes 5 de diciembre, con muchas informaciones, por ejemplo, los detalles de la liberación de este chileno que estuvo casi una semana secuestrado en Ecuador. También en materia política, las reuniones de todos los partidos políticos en el ex Congreso en el marco de un acuerdo. Por fin, dicen muchos, que ojalá esta jornada sea clave, como muchas se han estipulado los días anteriores, para zanjar definitivamente un acuerdo que nos lleve a un nuevo trabajo para elaborar una nueva constitución. Eso lo estaremos revisando más tarde. Está en un receso hasta las 3:30 de la tarde. Pero vamos a comenzar con esta noticia que llegó ayer desde Ecuador. Dos personas, y un hombre y una mujer, fueron detenidas y formalizadas por su presunta responsabilidad en el secuestro extorsivo de un cabo primero de la Armada, esto en Ecuador. Luis Toledo permanece internado en un recinto hospitalario en la ciudad de Guayaquil tras sufrir torturas durante los 5 días de cautiverio. Felipe Jara con todos los detalles desde la región del Biobío. Felipe, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, y pese a que han pasado pocas horas desde su liberación, ya que se continúa trabajando y hay total hermetismo por parte de la policía y también su familia, su círculo más cercano, hemos podido ir conociendo detalles respecto de las crudas condiciones, el duro cautiverio al cual estuvo sometido este cabo primero de la Armada, Luis Toledo Cruz, de 31 años, durante, lo decías tú bien, prácticamente una semana, 5 días que se mantuvo cautivo por parte de un grupo de secuestradores luego de que se le perdiera el rastro el pasado día martes 29 de noviembre, cuando salió desde su casa a pasear a su mascota. Finalmente, durante la jornada del día de ayer, la policía de Ecuador confirmó la liberación de Luis Toledo Cruces, pero además, con el correr de las horas, se fueron conociendo detalles respecto de estas crudas condiciones y duro secuestro al cual él estuvo sometido durante todas estas horas y estos prácticamente 5 días en los que no se supo nada respecto de su paradero. Lo que sabemos hoy día es que él está en un recinto de salud recuperándose de las graves lesiones y torturas a las cuales él fue sometido. Ya se sabían algunos detalles durante los días anteriores por medio de mensajes extorsivos que recibió su familia de parte de los secuestradores, pero finalmente durante esta jornada se ha podido confirmar que Luis Toledo fue víctima de torturas. Además, los secuestradores le amputaron 2 dedos de su mano izquierda. Serían las heridas más graves que él sufrió. Recordemos que precisamente su familia había dado luces respecto de esa situación, ya que mientras él se mantuvo cautivo y durante las primeras horas, recordemos el último mensaje, ellos lo recibieron el día miércoles a las 19 horas. Y entre ellos habían recibido precisamente fotografías, también videos que nosotros hemos decidido no mostrar por respeto justamente a la víctima y a su familia, los cuales daban cuenta de esta situación. Bueno, finalmente, con el correr de las horas, se confirmó que finalmente a él se le amputaron estos 2 dedos de su mano y además sufrió estas torturas por parte de sus secuestradores. ¿Quiénes son? Hasta el momento no se sabe con claridad. La investigación recién está partiendo, puesto que junto con su liberación, que se produjo en una ciudad cercana a la ciudad de Guayaquil, estamos hablando de la ciudad de Daule, que es muy cercana precisamente al sector en donde a él se le perdió el rastro, se pudo detener a 2 personas. Estamos hablando de un hombre de 30 años, identificado como Jonathan O.N., así fue identificado por las autoridades ecuatorianas, de 30 años, que no tenía antecedentes policiales y que fue puesto a disposición de la justicia durante la jornada del día de ayer, y respecto de quien se dictaron medidas cautelares de prisión preventiva, precisamente por este secuestro, también con extorsión, en el cual se le imputan cargos, al menos respecto de los antecedentes que ha podido recopilar la policía y también la Fiscalía del Ecuador durante estas primeras horas tras la liberación de este chileno cabo primero de la Armada, quien recordemos se encuentra activo pero con un permiso de 2 años sin goce de sueldo. Junto con este imputado fue detenida también una mujer, quien sería pareja justamente este sujeto, que hoy día también está siendo procesado por la justicia. Respecto de ella, en todo caso, se dictaron medidas sustitutivas también por la participación que a ella le cabría en este caso. Son los 2 detenidos que hay por el momento. Sin embargo, se los decía yo, esta es una investigación que recién está partiendo y evidentemente no se descarta que puedan haber más personas involucradas. Yo los quiero invitar a que pasemos a revisar en primer lugar declaraciones justamente de la policía de Ecuador, que da cuenta de este
procedimiento exitoso que termina con la liberación de Luis Toledo y además la detención de estos dos imputados. Se logra la neutralización y la aprehensión de un individuo que participa directamente en el secuestro de este señor Luis T. Posterior de ello, se procede a la liberación de la víctima del secuestro de nombres Luis T, de nacionalidad chilena. Es necesario mencionar el nivel de violencia demostrado por los captores contra la víctima, ya que habían amputado dos dedos de la mano izquierda de su captor. Ahí está la policía ecuatoriana que durante la jornada del día de ayer realizó una comunicación, realizó esta conferencia de prensa precisamente para entregar los detalles respecto a este procedimiento exitoso y que terminó con la liberación de Luis Toledo. Hay que decir que todo esto fue un trabajo también que se estuvo realizando en conjunto por la policía ecuatoriana, la Policía Nacional de Ecuador, pero también Interpol y también la policía chilena, la policía de investigaciones que, recordemos, tenía justamente a un detective miembro de la VIPE en terreno, también efectuando coordinaciones, todo esto para liberar lo antes posible a Luis Toledo. Finalmente esto se pudo concretar durante la jornada del día de ayer. Yo se los decía, es una investigación que recién está partiendo. Uno de los elementos que se tiene que aclarar y que es fundamental también tener certeza de ello es cuál habría sido el móvil de los secuestradores para precisamente capturar a este hombre y mantenerlo cautivo y pedir la cantidad de dinero que estaban solicitando. Recordemos que se llegó a pedir $100,000 por el rescate, estamos hablando de unos 90 millones de pesos en dinero chileno. Finalmente esto no se concretó. Eso sí, la Policía Nacional de Ecuador manifestó que al menos de parte de las autoridades ecuatorianas no se realizó pago alguno por concepto de rescate. En todo caso, sí señalaron que de parte de la familia de Luis acá en Chile se habría realizado un depósito de unos $2,000. Es información que han entregado, al menos de parte de la Policía Nacional de Ecuador, que estuvo también colaborando justamente con esta investigación. El móvil todavía no se ha aclarado, pero eso sí, han entregado luces respecto de aquello. Luis, con su pareja, meses antes, habían adquirido un bien raíz. Esto habría hecho pensar a los sujetos que tenía una posición económica importante y que por eso era quizás más fácil solicitar un rescate cuantioso. Es una de las líneas de investigación que hoy día se está siguiendo, pero no está confirmada. Las autoridades chilenas también durante esta jornada entregaron más detalles respecto de la condición de salud y en la que se encuentra hoy día Luis Toledo tras su liberación durante las últimas horas, la jornada de este domingo. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Hemos estado en contacto permanente con las autoridades ecuatorianas, nuestro embajador y el cónsul en Guayaquil, y en el día de ayer yo además conversé con el canciller de Ecuador. La situación de salud de él es delicada, porque la verdad es que hubo mucha violencia y tortura, eso apareció en la prensa, pero lo importante es que él ha sido liberado y está vivo. Y yo creo que eso es lo que hay que alegrarse, y ahora estamos a la espera de las investigaciones de las autoridades ecuatorianas. Hay gente que ha estado detenida y habrá que esperar el resultado de esas investigaciones. Ahí estaban las declaraciones entonces respecto de esta liberación, también confirmando lo que les decíamos nosotros respecto de estos tratos vejatorios y torturas a las cuales fue sometido Luis Toledo Cruces. Se lo decía yo también al inicio de este despacho, hoy día hay total hermetismo por parte de la Policía de Investigaciones que ha estado trabajando directamente, pero también de parte de la familia, el círculo más cercano de Luis Toledo. Estamos hablando de sus padres, sus hermanas, sus tías, sus primas, con quienes tuvimos la oportunidad de conversar en los primeros días cuando se confirmó este secuestro. Durante las últimas horas ha habido total hermetismo por parte de ellos, que están ahí en Concepción, que están hoy día trabajando y comunicándose también con las autoridades para ver qué va a pasar con Luis, si es que se va a trasladar él a Chile, ver también cómo evoluciona su estado de salud, que en este momento es lo más importante. Lo concreto, eso sí, que hay mucha tranquilidad hoy día, respiran con mucha más tranquilidad los familiares de Luis Toledo, que él tenía familia en Concepción, pero él, recordemos, es oriundo
de la ciudad de Florida, acá en la región del Biobío, precisamente en donde nos encontramos nosotros en este momento y en donde él también tiene familia. Él es de acá, creció acá, se crió justamente en este lugar, hasta que en el año 2010 él ingresó a las filas de la Armada, en donde estuvo activamente hasta el año pasado, cuando él solicitó este permiso, se lo decíamos, por 2 años sin goce de sueldo y que estaba siendo efectivo desde enero de este año. Nosotros hoy día pudimos conversar con parte de su familia, que tampoco conocen muchos detalles, todo se está trabajando con completo hermetismo, pero eso sí, nos decían, hay mucha más tranquilidad, están mucho más tranquilos, precisamente ya al tener la confirmación de que él se encuentra en libertad y que se está recuperando en un centro asistencial de las heridas. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar parte de las declaraciones que obtuvimos durante esta mañana. Lo único que le doy gracias a Dios, que él esté bien, que la familia está más tranquila, que Diosito nos dio mucha fuerza, somos personas de fe y lamento mucho lo que le ha sucedido, pero a la vez doy gracias a Dios que le esté bien y que se siga recuperando, y lo único que pedimos que él vuelva a Chile, que queremos estar con él y ya lo malo pasó y Dios quiera que no pase, que no le ocurra a ninguna otra familia lo que nosotros pasamos. Yo estoy coordinando una reunión con la familia para ver algunos pasos a seguir de manera interna entre la familia y el municipio, porque claro, tenemos todo las ganas de poder apoyar a la familia en lo que ellos necesiten y que esté de nuestro alcance poder hacerlo. Y de esta forma complementar un poco esta felicidad que ellos están viviendo. Sí, claro, felicidad, tranquilidad también por parte de la familia de Luis Toledo tras confirmarse durante la jornada del día de ayer. Entonces, su liberación tras casi esta semana que él se mantuvo cautivo, secuestrado por parte de este grupo. Se lo decía yo, las próximas horas van a ser fundamentales. Por el momento hay 2 personas detenidas, una de ellas que se encuentra ya privada de libertad cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, pero toda esta investigación recién está partiendo, recién está comenzando y será fundamental aclarar entonces si es que hay más personas involucradas en este caso de secuestro y extorsión y cuáles habrían sido finalmente los motivos. Hay varias líneas de investigación que hoy día están siguiendo particularmente la policía ecuatoriana y por supuesto también estar atentos respecto del estado de salud, cómo está evolucionando este cabo primero de la Armada que se mantuvo secuestrado y que hoy día se encuentra recuperándose de estas torturas y también lesiones en un centro asistencial justamente allá en Ecuador. Quedamos atentos a cualquier novedad. Felipe Jara, muchas gracias por la información desde la región del Biobío. Buenas tardes. Cambiamos de tema, revisamos información de la política. El presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió esta mañana con el equipo jurídico que representó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Tras el encuentro, la canciller Antonia Urrejola reiteró que el balance tras el fallo es muy positivo para el gobierno. Marián Basso con más detalles desde el Palacio de la Moneda. Marián, buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas. Y podemos decir que el capítulo del río Silala para el gobierno ya está cerrado. Lo vimos el jueves pasado con la lectura de ese fallo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y hoy día fue lo último, ¿no es cierto? Cuando ya el equipo jurídico del gobierno viene hasta acá al Palacio de la Moneda para entregarle este fallo al presidente de la República. Recordemos que el proceso duró 6 años en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Se interpone esta demanda a la Corte Internacional de Justicia y ahí empieza este largo proceso que pasó por diferentes gobiernos, por el de la expresidenta Bachelet, el expresidente Sebastián Piñera, y que se cierra este capítulo con el presidente Gabriel Boric. Lo decía, es una continuidad de la política exterior y que fue un resultado favorable para Chile, señalaba el mandatario, porque fue a buscar certeza jurídica el país y lo obtuvo en esa Corte Internacional de Justicia. La canciller Antonia Urrejola durante esta mañana, acompañada por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Jimena Fuentes, también por la coagente Carolina Valdivia, le dieron a conocer todos los detalles al presidente de la República de lo que fue esa lectura del fallo, las comunicaciones que tuvieron posteriormente con las autoridades de Bolivia, lo que sacaron en limpio. Y claro, el balance es que fue muy positivo para nuestro país este fallo que se desarrolló durante los últimos días y que ahora en adelante lo que se espera es empezar a trabajar conjuntamente con el gobierno de ese país en la agenda compartida en algunos puntos. Antes de entrar a ese detalle, justamente vamos a pasar a escuchar las declaraciones de la canciller posteriormente a este encuentro con el presidente de la República.
Bueno, tal como señaló el presidente en la conferencia de prensa, después de la lectura del fallo, el balance es muy positivo para el gobierno. Nosotros fuimos a este litigio buscando certeza jurídica y eso fue lo que ocurrió el jueves. Claro, y esa certeza apuntaba también que el río Silala es un caudal de aguas internacionales regidos por el derecho internacional y que Chile ha hecho y hace actualmente un uso equitativo y razonable de esas aguas. Ahora, pasando la página, ¿no es cierto?, respecto de lo que fue esta duración de este litigio en la Corte Internacional de Justicia, viene ahora las relaciones entre ambos países, esta agenda compartida en algunos puntos. Lo dijo la canciller hace algunos días, se está retomando lo que son las conversaciones respecto de esta agenda de 12 puntos en distintas materias que comenzó en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y que se quiere continuar con las conversaciones en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ahora también la subsecretaria de Relaciones Exteriores habló de las primeras comunicaciones que tuvieron con las autoridades del gobierno boliviano una vez que se dicta este fallo. Se señaló que hubo una reacción muy positiva, que justamente ambos países están en la tónica de tener estas conversaciones para apuntar a estos temas que son compartidos entre ambos países. Escuchemos a la subsecretaria. Efectivamente, nos saludamos cordialmente con el ministro Maita, que estaba en la lectura del fallo. Y efectivamente intercambiamos un par de palabras en el sentido de que ahora es el momento de poder conversar tranquilamente sobre todos aquellos temas que no son comunes. Así que creo que el fallo fue muy bien recibido por las autoridades de Bolivia. Sí, balance positivo entonces en el Palacio de Gobierno respecto de lo que fue esta actuación de Chile que duró 6 años ahí en la Corte Internacional de Justicia y que finalmente determina lo que decíamos, que el río Silala es un cauce de aguas internacionales regido por el derecho internacional y que Chile ha hecho y hace actualmente un uso equitativo y razonable de esas aguas. De aquí en adelante entonces lo que viene son retomar estas relaciones con Bolivia respecto de los puntos que son más compartidos entre ambas naciones, puntos de interés, ¿no es cierto?, de la contingencia y eso es lo que se va a trabajar en las autoridades de la Cancillería de ahora en adelante. Nosotros estamos acá en el salón donde se realiza la vocería porque en los próximos minutos, antes de las 13:30 de esta tarde, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, va a tocar los temas de la coyuntura nacional y nosotros vamos a estar enviándole esa información en los próximos minutos. Quedamos muy atentos. María Envaso desde el Palacio de la Moneda. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. 13:17, 30,1 grados en la capital. Nos vamos a la primera pausa en 24 tarde. Vemos con informaciones a 24 tardes. La Asociación Chilena de Municipalidades se reunió hoy con el Ministerio de Educación para abordar los problemas de financiamiento que enfrenta la educación pública. Sofía Carrizo con todos los detalles. Sofía, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claro, un poco más de media hora duró la reunión entre los jefes comunales de distintas comunas del país, por ejemplo, de Lota, Ancud, Coyhaique, entre otros, con el Ministerio de Educación al interior del edificio donde se encuentra la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Esto por qué? Porque precisamente en este lugar los alcaldes dieron a conocer sus principales preocupaciones al Mineduc en torno a la crisis, al déficit de financiamiento, lo cual estaría generando distintas problemáticas, como por ejemplo el no pago de sueldos, problemas de infraestructura, donde finalmente se ven los más pequeños y en realidad todos los estudiantes más afectados. Ellos decían que la situación incluso se podría agudizar para el próximo año. ¿Esto por qué? Porque las escuelas han sido financiadas desde siempre por las asistencias y actualmente cómo rige estos pagos, estos recursos que se entregan a los colegios municipalizados, esto se le entrega a través de un promedio de asistencia. Sin embargo, para el próximo año se quiere quitar aquello y volver al sistema antiguo donde se entregaba recursos por cada niño que asiste a clases, una situación bastante compleja porque ellos no mencionaban que la situación del ausentismo ha aumentado preocupantemente en este último tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente les lleguen menos recursos. Los alcaldes decían que esta reunión fue para dar esta situación de urgencia al Mineduc y obviamente para tener una inyección concreta de recursos a lo largo y mediano plazo. Tenemos las declaraciones por parte de los asistentes a esta reunión. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. Eso queremos relevar el espacio que se ha generado, que nos permite comenzar un trabajo, impulsar una mesa de trabajo que busca implementar soluciones a las
distintas problemáticas que tienen en el municipio. Durante la pandemia se buscó una fórmula para pagar la subvención que termina este año. Y por lo tanto estamos frente a una crisis posible, o sea, de aumentar la crisis, de ahondar esta crisis financiera, si el próximo año se aplica la subvención tal cual como la ley así lo establece, que es por asistencia. Porque si tomamos en cuenta los porcentajes de asistencia que hemos vivido durante el año 2022 y los trasladamos al año 2023 para el pago de la subvención, esta crisis financiera de la que estamos hablando se va a agudizar y profundizar. Bueno, desde la Asociación Chilena de Municipalidades, ellos nos mencionaban que obviamente no van a tener todo resuelto en 2 meses, pero al menos en este plazo, antes de iniciar el año académico, tener alguna medida avanzada y que los niños a partir del próximo año puedan iniciar el año académico de la mejor manera. Compleja situación que están atravesando los colegios municipalizados a nivel país en torno a esta crisis financiera y todo obviamente también se da en la situación alarmante de la deserción escolar. Nos despedimos desde la comuna de Santiago y que tengan un muy buen día. Sofía Carrizo, muy buenas tardes. 13 horas con 26 minutos, nueva pausa en las noticias en 24 tarde. Volvemos con información relacionada con Navidad. Celebremos bien Santiago. Es la iniciativa que busca revitalizar los barrios comerciales de la comuna afectados el último tiempo por la pandemia y focos de delito a raíz del comercio ambulante ilegal. Dani Linares con todos los detalles. Don Dani, muy buenas tardes. Claro, ¿cómo están? Desde el Boulevard Alameda, aquí frente a la Casa Central de la Universidad Católica, el lugar escogido por el municipio de Santiago para lanzar el programa de Navidad, que tiene que ver con alianzas, por cierto, comerciales, también para poder apoyar el emprendimiento local, también apoyar a los comercios de barrio. Uno de estos, por ejemplo, los que tenemos aquí en imágenes, vamos a ir recorriendo un poco el Boulevard junto a ustedes para darles ideas, ¿no? Alternativas de regalo para quienes están buscando algún presente para algún familiar. Lo pueden encontrar también aquí en el Boulevard Alameda, frente a la Casa Central, como les decía, desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas. El horario es continuado y también atiende incluso los días domingo. Hay alternativas para todos los gustos, para todos los que requieran. Para niños, por ejemplo, tenemos aquí unos peluches a un costado de esta tienda que estamos mostrándoles. Y hay también alternativas para las mujeres, para los hombres, de todo tipo de edad. El lugar que visitó la alcaldesa hoy muy temprano, lanzando Santiago Ofertas, que tiene que ver, esta situación tiene que ver precisamente con apoyar a los comercios, con ofertas que hagan atractivo también los locales de barrio para los usuarios, para quienes puedan venir a comprar sus regalos aquí al municipio de Santiago. Para eso, eso sí, es fundamental fortalecer la seguridad de los barrios comerciales de la comuna. Sabemos la situación que se enfrentan en diversos sectores por la ocupación del espacio público del comercio ambulante ilegal. Para eso hay un esfuerzo también de carabineros redoblando la presencia policial en barrios claves como el Paseo Puente, el Paseo Ahumada. Vamos a revisar de carabineros respecto a lo que se está planificando para entregar mayor seguridad a las personas que vengan a los comercios de la comuna de Santiago. Ya desde la semana pasada y a contar de esta semana hemos comenzado los refuerzos de personal en diferentes sectores emblemáticos de la comuna, como por ejemplo el barrio Meix, el Paseo Puente, el Paseo Ahumada, ¿no es cierto? Y algunos otros barrios, como por ejemplo el barrio Las Tarrias, que se encuentra acá muy cerca, con la finalidad justamente de asegurar los espacios y recuperando espacios, ¿no es cierto?, para que estos sean de un tranquilo uso por parte de toda la ciudadanía. Mayor presencia policial en diferentes barrios comerciales para que sea seguro, tanto para quienes venden sus productos como para quienes vienen a comprar a la comuna de Santiago, hacerlo sin mayor problema. Seguimos recorriendo este bulevar que, les reitero, está frente a la Casa Central de la Universidad Católica, con horario continuado, ¿no?, de las 11 de la mañana hasta las 21 horas, más de 20 locales de emprendimientos, locales de barrio que están instalados en esta galería comercial. Vamos a revisar también declaraciones de la alcaldesa de Santiago, quien se ha referido también a esta situación que afecta a la comuna, lo que ocurre con la delincuencia, los focos de delito a raíz de la instalación del comercio ambulante ilegal. Hubo un operativo en su momento en el barrio Meix, lamentablemente
nuevamente se está volviendo a retomar esa situación de copar el espacio público por parte de quienes hoy están vendiendo de forma ilegal, impidiendo el normal funcionamiento de aquel barrio. Vamos a revisar las declaraciones de la alcaldesa de la comuna de Santiago en el lanzamiento de Santiago Ofertas. Y de la vuelta les cuento sobre dónde van a estar y cuántas son las ferias navideñas autorizadas por la comuna. Los hechos de violencia y de delincuencia requieren de un trabajo que es profundo. Estuvimos el día viernes conversando con la ministra de Interior y con los diputados y diputadas de la Alianza de Gobierno del Distrito 10, justamente a propósito de aquello, porque esto requiere un trabajo que es en distintos ámbitos, de la búsqueda de la ruta del dinero y del crimen organizado, de la tenencia de armas, del abordaje del problema de homicidios que aqueja a nuestro país y a nuestra comuna de Santiago. Y eso requiere un trabajo articulado, no solo focalizado en el mes de diciembre, sino que también un trabajo permanente que va de la mano con cambios legislativos y con el reforzamiento, por ejemplo, de la fiscalización del uso de armas, de las municiones y, como decía, del crimen organizado. Y lo prometido es deuda. Son 60 los puntos de venta navideña autorizados por el municipio que van a ir rotando en algunos días en cada barrio de la comuna. Se ha también contratado personal adicional de aseo y ornato para evitar que estos puntos de venta temporales afecten el funcionamiento de la ciudad al día siguiente. Retomamos aquí en el bulevar Alameda para mostrarles también la alternativa gastronómica a esta hora, ya que comienza a caer un poquito más el hambre. Hay opciones también para poder comprar los productos, regalos que mostrábamos anteriormente, pero además poder pasar un buen rato y consumir diferentes tipos de comidas. Hay comidas árabes, hay comida coreana, hay comida rápida también, hamburguesas, hay de todo, la verdad. Es un panorama completo el que pueden obtener aquí en el Boulevard Alameda. No solamente poder obtener aquel presente, ¿no?, para algún familiar, para algún amigo, sino que también además a poder conocer de otras culturas a través de la comida. Es lo que se ofrece a través de este bulevar, que está disponible desde las 11 de la mañana hasta las 9. Una de las opciones que ofrece la comuna de Santiago para poder ayudar al viejito pascuero durante esta época de Navidad y, lo más importante, apoyar también a los emprendimientos locales. Y hasta ahora, como saca pica, don Daniel Linares. Muy buenas tardes, muchas gracias. 13 horas con 39 minutos, nueva pausa en las noticias. Volvemos de inmediato con información del mundo. Volvemos con información política y nos vamos hasta las dependencias del Congreso aquí en Santiago, porque hoy se retomaron las negociaciones entre las fuerzas políticas para buscar un acuerdo en el diálogo constituyente. Ignacia Jiménez con toda la información. Ignacia, se suponía, como muchas otras jornadas, que hoy día habría un acuerdo, pero estamos en medio de un receso hasta las 3:30 de la tarde. ¿Habrá acuerdo o no? Dígame la firme. ¿Cómo le va? No lo sabemos, es la gran duda. Dice que se fueron a almorzar para masticar las ideas que conversaron en la mañana y algo se habría avanzado. Al menos eso es lo que ha dado a conocer durante esta mañana el oficialismo, porque dicen hay una disposición a que los expertos existan dentro de una futura convención, órgano redactor, el nombre que le vayan a poner a las personas que redacten una nueva constitución, pero que estos expertos sean electos. Esa es la condición que hoy día le está poniendo el oficialismo a Chile Vamos para llegar a un acuerdo. Se avanza, dicen, un paso más adelante, pero hay que desatar todavía este nudo que se ha transformado el mecanismo para redactar una nueva constitución, y están viendo si es que se logra desatar durante esta jornada o al menos durante esta semana. Ya nadie se atreve a decir que hoy día sea el día clave. Dicen que sí, esta semana debería ser al menos donde se desata y se logre un acuerdo, o esa es la esperanza que tienen al menos quienes están dentro de esta mesa de conversaciones. ¿Qué dijo al salir a almorzar el presidente de la Cámara de Diputados? Los quiero invitar a que revisemos esas declaraciones. Hay unidad total en el oficialismo respecto de que el órgano tiene que ser 100% electo, porque nosotros queremos que sea la ciudadanía la que defina. Bueno, nos parece que lo más adecuado es que el poder de definir esto sea de la gente. Y por lo tanto hay unidad total respecto del 100% electo. Respecto de expertos, entendemos la necesidad de que hayan expertos, porque queremos una buena constitución y en eso estamos de acuerdo también. El punto es que tienen que ser electos por la gente. Siguen
existiendo al final de cuentas dos posturas sobre la mesa, una donde el oficialismo habla de un órgano 100% electo, otra donde Chile Vamos habla de un órgano con expertos que sean designados. Y este último punto, el que hoy día está entrampando las conversaciones, porque el oficialismo se ha abierto a la idea de tener expertos dentro del proceso, pero que sean electos, y Chile Vamos se mantiene en la postura de que estos expertos sean designados. Vamos a ver si después de almuerzo se logra desatar ese nudo de las conversaciones. Estuvimos también hablando con el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. El senador señalaba que acá lo que hay que ver es cómo son designados esos expertos. Ellos dicen que si van a tener derecho a voto, tienen que estar electos por medio de la ciudadanía. Esa es la postura que ha adoptado en las últimas horas el oficialismo. Revisemos sus declaraciones. Nosotros hemos insistido en el punto de que sea un órgano 100% elegido por la ciudadanía, donde los expertos tengan un rol y si quieren tener voz y voto, tienen que pasar por algún tipo de ratificación o elección democrática. Otra opción es que los expertos trabajen en propuestas previas, pero queden como un órgano de acompañamiento y asesoría. El último punto del que hablaba el senador es el que no convence a Chile Vamos, porque ellos quieren que los expertos tengan un rol activo dentro del próximo proceso constituyente, y eso implica que los expertos que trabajen dentro de ese proceso tengan derecho a voz y voto dentro de la redacción de una nueva propuesta de constitución. ¿Qué es lo que decían a la llegada temprano en la mañana los distintos voces dirigentes de Chile Vamos? Que hay que ver cómo se avanza, pero que ellos insisten en que acá los expertos tienen que tener un rol activo. Y si eso tiene que ver también con un rol que tenga el Congreso, hay que verlo, pero la verdad es que el nudo hoy día está en cómo participan, a final de cuentas, los expertos dentro del proceso constituyente. Revisemos lo que han planteado desde la oposición, que es hoy día donde dicen podría estar también la discusión para desatar este nudo sobre cómo continuar con el proceso constituyente. Acá el gobierno tiene que tomar una decisión. O es presidente porque delegó este tema en el Congreso, o es un actor de la negociación. Eso es lo que no se puede entender. Y eso también lo dejaremos claro hoy día. Muchas gracias. Nosotros lo que esperamos es tener esperamos una convención mixta, eso es lo que hemos dicho, y esperamos que el Ejecutivo en el fin de semana haya podido reflexionar sobre esta idea y darse cuenta que lo que la ciudadanía no quiere es una repetición de una convención que fracasó. Eso es lo que nosotros le hemos dicho. Queremos que los expertos tengan derecho a votar. Queremos que la gente pueda sentirse interpretado y no repetir una convención que fracasó, que es lo que hemos visto por parte del Ejecutivo. Han insistido. Hay que insistir, decía temprano el diputado Juan Antonio Coloma, al parecer eso ya, esa insistencia al menos logró frutos, porque habría un consenso amplio en que pueden existir expertos con derecho a voz y voto. La duda es ahora cómo se incluyen esos expertos, porque el oficialismo ha sido claro en decir que si es que es así, ellos tienen que pasar por medio de una elección donde la ciudadanía designe a esos expertos. A las 3:30 de la tarde se retoman los diálogos acá en la sede del Congreso en Santiago, para ver si es que al menos hoy día pueden dejar cerrar un principio de acuerdo, y durante esta semana ya cerrar lo que es esta conversación que cumple tres meses llevan los partidos dialogando para ver cómo se continúa con el proceso constituyente, y ya varios dicen que como esta semana corta, como hay un feriado entre medio, podrían tener un acuerdo en los próximos días. Bueno, ya se parece esto al día de la marmota, 3 meses sin llegar a acuerdo. Ignacia Jiménez, veremos si es que cuando se retoman estas conversaciones habrá humo blanco allá en el ex Congreso. Estaremos con todos los detalles a través de la pantalla de Canal 24 Horas, Noticias 24. Ignacia Jiménez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 1 de la tarde, casi ya 52 minutos. Hacemos una última pausa en la noticia y volvemos con más información aquí a 24 tarde. 31 grados en la capital, cielo prístino, caluroso en la capital. Vamos y volvemos. La policía desbarató la banda de Los Frontier, organización criminal compuesta por 19 delincuentes que robaron al menos 40 vehículos por encargo. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés. Y todos estos vehículos eran robados por encargo, ya que los clientes que sabían que maliciosamente iban a obtener estos vehículos se contactaban con el líder de la banda, el cual dirigía todas las operaciones con los ladrones en las calles de la región metropolitana. Ellos eran enviados para poder sustraer los vehículos o, por ejemplo, desactivar las alarmas, forzar las chapas y así poder robar los Kia Frontier. Por eso es que se llama la banda de los Frontier, debido a que sustraían ese tipo de vehículos, ese tipo de camiones tres cuartos. A raíz de esta investigación que comenzó en la comuna de Renca, se desarrollaron diversos peritajes de 6 meses a la fecha y se pudo establecer que esta banda operaba fundamentalmente en Renca, también en la comuna de Buin, en Lampa, en Curacaví y en Chillán, a raíz de aquellos que había 12 blancos de investigación, o sea, había 12 sujetos los cuales estaban plenamente individualizados, y es así como se llevó a cabo este operativo durante la madrugada, allanando más de 25 domicilios. Es así como se pudo detener a 19 sujetos, que ustedes ven parte del modus operandi cuando estaban robando este tipo de vehículos, este tipo de camiones tres cuarto. Es así como habrían obtenido al menos 40 de estos, pero se pudieron recuperar 15 durante esta madrugada en medio de todos estos operativos, donde los 19 sujetos van a ser formalizados por asociación ilícita, robo de vehículos, falsificación de instrumento público y receptación, debido a que era todo el eslabón delictual vinculado al robo de vehículos. En este caso dejamos de lado las encerronas y portonazos porque no estaban vinculados a aquello, sino que no intimidaban. El líder de la banda, cuando recibió una oferta para poder ir a robar uno de los Kia Frontier que podía estar estacionado, se contactaba con los delincuentes. Ahí es cuando ellos hacían el trabajo sucio. Robaban estos vehículos, posteriormente los llevaban hasta parcelas o hasta tomas para dejarlos hibernando. ¿Qué significa esto? Esperar un par de días para poder verificar si este vehículo tenía sistemas GPS, sistema de georreferenciación e iban a recuperarlo. Si esto no sucedía, ahí entraban a otra etapa para poder realizar el respectivo clonaje o blanqueamiento de los vehículos y posteriormente con papeles, con empresas de papel, que eso es lo que se está investigando, lo reinscribían en el registro civil y eran entregados a los nuevos, entre comillas, propietarios, los cuales sabían que era un vehículo obtenido mediante el robo. Por lo mismo, tanto ellos como los delincuentes en las calles y también los líderes de la banda fueron detenidos. 19 sujetos, de hecho, se podría ampliar esta investigación en relación a que habrían más antisociales vinculados a esta organización delictual de los robos de vehículos por encargo. Vamos a realizar declaraciones en voz de la persecutora y también de la policía de investigaciones. Organización criminal que se dedicaba al robo de vehículos, la clonación y la venta de este mismo a nivel nacional. Incautando alrededor de 19 detenidos y 25 domicilios intervenidos. La forma de operar que tenía esta banda era de robar los vehículos, desconectar las alarmas, los GPS, se los robaban, los clonaban y los vendían a nivel nacional por encargo. El objeto que robaban principalmente eran camiones tres cuartos para efectuar traslado de también de piezas de vehículos, los clonaban, entonces tenían vinculación con talleres mecánicos o mecánicos que adulteraban estos vehículos y luego los vendían a terceros, a terceros que sabían que eran vehículos robados. Se incautaron armas, municiones, droga también en varios domicilios. De los 40 vehículos sustraídos que tiene conocimiento tanto la Fiscalía como la Brigada Investigadora Criminal de Renca, la Prefectura Centro Norte, de la Policía de Investigaciones, algunos de ellos podrían haber sido desmantelados, habrían sido vendidas sus piezas en el mercado informal, pero la gran mayoría de ellos era bajo este mapa delictual de el robo por encargo, los líderes que enviaban a los delincuentes y posteriormente el blanqueamiento de estos para ser entregados al comprador final, el cual sabía que eran vehículos robados. Formalización que se va a llevar a cabo en contra de estos 19 sujetos a partir de las 4 de la tarde en el Centro de Justicia. Vamos a revisar más informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Cerrillos. Presten atención a estas imágenes de cámaras de seguridad. Plena luz del día, 8 de la noche, Copec, que está ubicada en la avenida Los Rácidos. Ahí ustedes ven cómo se realiza esta encerrona en contra de una persona a la cual estaba cargando combustible.
le bloquean el paso. Además de eso, lo intimidan, lo golpean con la empuñadura de una pistola en su cabeza, lo dejan semi-inconsciente en algunos minutos. ¿Qué es lo que pasa en esos instantes? Le roban el vehículo y además comienzan a sustraer los delincuentes las especies de los atendedores, e incluso cuando se fugan, también roban algunos transeúntes que estaban en el lugar. En todo minuto, con cuchillos, con pistolas, estaban intimidando a las víctimas. Desafortunadamente, no se sabe absolutamente nada de los delincuentes. Y respecto al estado de salud de la víctima, bueno, ya está consciente. Afortunadamente, está en mejores condiciones de salud. De hecho, Carabineros estuvo realizando el interrogatorio respectivo. También algunos peritajes ahí en la comuna de Cerrillos para poder establecer la participación de estos delincuentes y poder individualizarlos. Vamos a realizar declaraciones en voz de testigos y también familiares de la víctima de esta nueva encerrona al interior de un servicentro. Y se bajaron como 6 o 8 individuos fuertemente armados. Al compañero también le quitaron dinero de las ventas. A un señor, que un otro cliente que estaba al lado, también le quitaron su teléfono. También le querían llevar el auto, pero no pudieron. Él obviamente sale y se devuelve tratando de recuperar el teléfono que lo llevaba arriba en la bandeja de la camioneta. Recibe unos golpes, unos cachazos en la cabeza. Se fue a la clínica con 3 cortes profundos. Llama la atención que cada vez los delincuentes utilizan más la fuerza, la violencia, para poder realizar encerronas y portonazos en la región metropolitana. No es tan visto o no es tan común ver este tipo de delitos al interior de los servicentros, pero son otras modalidades que están adaptando los delincuentes para poder apoderarse de los automóviles acá en la región metropolitana fundamentalmente. Vamos a realizar otra información, nos trasladamos hacia la región de Tarapacá, a la comuna de Iquique. Impacto ha generado el asesinato a un joven de 19 años a pocos pasos de la reconocida playa Cabancha, en el epicentro de la región de Tarapacá. Estamos hablando de la intersección de Diego Portales con Arturo Prat. Cerca de las 7 de la noche, de la tarde, el día de ayer, bien digo, se encontraba un grupo de sujetos, los cuales comenzaron a discutir y posteriormente percutaron disparos en contra de la víctima, la cual iba al interior de su vehículo. Trató de escapar, trató de salir del lugar, pero lamentablemente se desvaneció debido a la gravedad de sus lesiones. Los acusados de haberle quitado la vida arrancaron inmediatamente del lugar. Mientras tanto, la víctima fue atendida por el SAMU, por Carabineros, pero se encontraba sin signos vitales. Lamentablemente perdió la vida durante horas de la noche de este domingo. Es así como Carabineros comenzó a realizar la investigación, el OC9, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística, primero para poder ver si es que la víctima y victimarios se conocían, si es que esto fue un ajuste de cuentas, si es que fue una pelea circunstancial. Detalles de la investigación que está realizando el organismo especializado de Carabineros para poder verificar aquellos antecedentes y sobre todo el análisis de las cámaras de seguridad en un asesinato plena playa Cabancha, que estaba absolutamente llena de gente día domingo, 7 de la tarde, muchos salen a pasear y lamentablemente ocurren estos disparos, episodios de violencia, obviamente, que tienen cansado a los vecinos ahí en Iquique, que constantemente están denunciando este tipo de casos que han llegado a estos niveles. Vamos a realizar esas declaraciones también por parte de Carabineros y de la delegación presidencial de Tarapacá, los cuales anunciaron acciones judiciales en contra de quienes resulten responsables. Da preocupación, ¿no?, para todas las personas, la sociedad, encontrarse en esta situación así, con la delincuencia muy grande, ¿no? Terrible, terrible. Terrible la delincuencia acá. No estamos seguros por ningún lado, ni siquiera pudimos sacar a nuestros hijos a la playa tranquilos. Peligroso porque hay tanta gente, tantos niños que pasan de la playa. Peligroso, pues ya que se acabe esto, pues. Una persona con 2 impactos balísticos herida en el lugar, llega Carabineros, logra constatar esta situación. Lamentablemente la persona se encontraba fallecida. También tenemos una persona lesionada por un impacto balístico hasta el minuto sin riesgo vital. Se está investigando los hechos ocurridos el día de hoy. Vamos a fortalecer el trabajo de la policía, el trabajo de los distintos organismos, y nosotros estamos a disposición también de lo que la Fiscalía nos permita poder contribuir. Acá lo importante es poder esclarecer estos hechos, perseguir a los responsables. Por lo tanto, como gobierno nos vamos a creer en esta causa para seguir cada una de las acciones que se van a realizar en esta investigación.
en Iquique, vecinos que están cansados de la delincuencia, vienen denunciando hace bastante tiempo hechos que son gravísimos. ¿Y cuál es la gota que rebalsa el vaso en definitiva? No se sabe. Imagínense un asesinato a plena luz del día, cuando gente había paseando, hubo muchos disparos en un lugar muy concurrido en Iquique y ocurre este tipo de casos. Cerramos nuestro despacho, volviendo a la región metropolitana, a la comuna de Renca. Entonces, más de 19 sujetos que van a ser formalizados en esta operación de los Frontier, delincuentes que clonaban vehículos, recibían estos automóviles por encargo. Y es así una modalidad que no se sabía. Allanamientos que se realizaron en diferentes puntos de la región metropolitana y en Chillán, que terminaron desbaratando esta banda, Andrés. Fabián Collao, muchas gracias por el completo informe policial. Muy buenas tardes. Buenas. Internacional. Revisamos la información internacional más relevante de esta jornada de lunes 5 de diciembre. Ya me acompaña en el estudio Sofía Norman. Sofía, buenas tardes. Hola, Andrés, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con los ojos puestos en Irán y con este nuevo llamado que realizaron distintos activistas, organizaciones a seguir protestando, manifestándose. Una imagen que claramente hemos estado revisando durante ya más de 2 meses. Todo este nuevo anuncio se da después de este supuesto desmantelamiento que se anunció durante la jornada de ayer de la policía de La Moral. Los grupos de activistas y organizaciones convocaron a los manifestantes, a los ciudadanos, al iraní a salir a las calles durante por lo menos los próximos días. Hoy día lunes se llamó a realizar una huelga laboral, mañana martes a salir a las calles nuevamente de las distintas ciudades de Irán, y para el miércoles se convocó a una manifestación masiva a llegar hasta una céntrica plaza que está ubicada en la capital del país. Como les decía, todo este llamado, este nuevo llamado por parte de los activistas a salir a las calles, llega un día después de que el fiscal general del país, lo estuvimos revisando durante la jornada de ayer domingo, Mohammad Jafar Montazeri, aseguró supuestamente que iba a suprimir la policía de La Moral, esta fuerza que vigila, por ejemplo, la vestimenta de las personas y detiene a quienes no cumplan con estos códigos que son dictados por el gobierno. Por ejemplo, el gatillante, Andrés, de estas manifestaciones hace ya más de 2 meses, 16 de septiembre, se comunica la muerte de esta joven Mahsa Amini, que había sido detenida por esta policía, en específico por presuntamente no haber estado utilizando bien su velo islámico. Este fiscal general dice que van a desmantelar este tipo de policía, la policía de La Moral, pero solamente horas después varios medios oficiales afirmaron que se había malinterpretado las palabras del fiscal y que este cuerpo de la policía no había sido suprimido finalmente. Por eso es que también aquí los activistas están acusando confusiones frente a este anuncio y han llamado a no detener las protestas que ya, como les decía, llevamos revisando por lo menos desde el pasado 16 de septiembre. Vamos a estar viendo nuevas manifestaciones durante los próximos días. Hoy día llegaban imágenes de las tiendas completamente cerradas, haciendo también, siendo parte de esta huelga que fue convocada durante esta jornada de día lunes. Todavía las autoridades, el gobierno de Irán, no se refirió a este supuesto desmantelamiento de la controversial policía de La Moral, de la moralidad allá en Irán. Vamos a mantener obviamente los ojos puestos en este país y ver cómo se desarrolla esta situación respecto a esta controversial policía, porque vamos a cambiar completamente de tema. Nos vamos a mover hasta nuestra región para revisar el último balance que entregaron las autoridades de lo que estamos viendo en las imágenes. Aumentaron lamentablemente a 27 las personas que perdieron la vida después de que un deslizamiento de tierra sepultó un bus que estaba viajando por la región colombiana de Risaralda, esto ubicado al oeste del país. El presidente colombiano Gustavo Petro actualizó la cifra de fallecidos a través de su cuenta de Twitter durante los últimos minutos, de hecho, y él agregó que lamentablemente entre estos 27 muertos se encuentran 13 menores de edad. Los equipos en la zona aseguraron que esta cifra podría seguir aumentando con el paso de las horas, a medida que también que continúan con estas labores de búsqueda, porque se estima que este bus, que fue sepultado bajo la tierra, bajo el barro, viajaba con más de 30 pasajeros. Hasta el momento 27 perdieron
la vida. Las labores de rescate y búsqueda en la zona se han visto dificultadas, además, por algo que ocasionó finalmente este aluvión. Estamos hablando de las intensas precipitaciones que se han registrado en la zona. Son unas 70 unidades de bomberos que están ayudando a estas labores de rescate y se suma a los equipos del municipio, de la región, de la policía y de la Cruz Roja que llegaron hasta esta región colombiana, Andrés, para intentar ayudar a estas personas y que lamentablemente ya asciende a 27 las personas que perdieron la vida. Vamos a revisar imágenes también que nos llegan del día después de la erupción de este volcán en Indonesia, el volcán más alto, de hecho, que tiene este país asiático. Vemos cómo las casas, los pueblos quedaron completamente bajo las cenizas. Algo positivo es que todavía no se han reportado ni víctimas fatales, ni heridos de gravedad, tampoco personas desaparecidas, pero son miles las personas que todavía están bajo esta alerta máxima tras la erupción del Monte Semeru. Más de 2.000 personas ya han sido evacuadas y han abandonado sus hogares tras la erupción, dejando estos pueblos completamente sepultados y vacíos también tras la erupción. Las autoridades decretaron una zona de exclusión de al menos 8 kilómetros y forzó la evacuación de todas estas personas a centros que fueron instalados para acoger a todos estos desplazados, como los que vemos ahí en las imágenes. De hecho, desde un puesto de observación que monitorea ahí al Monte Semeru, aseguraron que la actividad volcánica se ha mantenido bien alta durante este día lunes. Por eso también se mantiene la alerta para evitar cualquier situación peligrosa de la población que vive ahí en las cercanías de este volcán, porque hace casi un año exactamente se registró también una erupción de este monte, de este volcán, que en esa ocasión terminó con víctimas fatales. No es el caso de esta erupción que se registró el día de ayer, domingo, pero claro, está la afectación, las consecuencias ahí en los poblados más cercanos, como lo estamos revisando en las imágenes. Vamos a revisar también qué es lo que está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hoy día ha sido un día lunes, Andrés, marcado por los bombardeos. La alarma antiaérea ha sonado básicamente en todo Ucrania y esto obligó, por ejemplo, lo vemos ahí en las imágenes, a los residentes de Kiev a refugiarse en el metro, en las distintas estaciones que están en la capital ucraniana. Toda esta gente tuvo que buscar el refugio frente a estas alarmas que no han dejado de sonar básicamente durante esta jornada, afectando nuevamente algo que hemos visto durante los últimos meses, podríamos decir. Recordemos, Sofi, que eléctrica. Sí, pues cuando partió este conflicto, el 24 de febrero de este año, llevamos para los 10 meses. Así es. Justamente muchos nos sorprendimos, claro, no conocía, no tenía la suerte de conocer Ucrania, de que las líneas de metro, en el caso de Kiev, estaban construidas en épocas de guerra, justamente a una profundidad que permitían también ser usadas como refugios ante bombardeos. Y vuelve obviamente la escena, lamentablemente, de finales de agosto, principios de marzo, en que justamente estas estructuras son utilizadas como refugios. Algo claro, nos llama mucho la atención acá porque aquí son mucho más superficiales, claro, entre comillas, las redes de metro. Claro, y eso es parte de lo que comentaban los residentes hace tiempo, que no eran llamados a refugiarse finalmente en los lugares más cercanos que están habilitados en esta ocasión, en este lugar, además, en la capital de Ucrania. Estamos hablando de las estaciones de metro. Todo esto, además, cuando las temperaturas, los podemos ver ahí, todos abrigados, ese perrito también, la gente con harto abrigo. Acá con porque 31 grados y allá... Menos 5. Menos 5. Menos 5 este día lunes que alcanzaron ahí los termómetros en la capital ucraniana, algo que se ha convertido en uno de los problemas que ha tenido que enfrentar la administración del presidente Zelensky, que tiene que ver con las bajas temperaturas, el invierno que ya está instalado en las distintas ciudades ucranianas. No solamente hubo alerta aquí en Kiev, donde la gente tuvo que huir hacia las estaciones de metro, sino también en otras zonas del país. Por ejemplo, en Zaporilla se atacó infraestructura civil, al menos 2 personas perdieron la vida. En Odessa, en el sur, un puerto súper importante ahí de Ucrania, también se quedaron sin agua, por ejemplo, y en Sumy, otra región ucraniana, quedaron sin electricidad, algo que complica claramente, por ejemplo, utilizar la calefacción, tener la casa caliente, esto con menos 5, menos 6, menos 7 grados que han alcanzado durante los últimos días. Todo esto se da, claro, cuando estamos ahí próximos a cumplir 10 meses de conflicto, y que este ha sido uno de los últimos objetivos que han sido principales dentro de Ucrania, Rusia atacando la infraestructura eléctrica y ocasionando problemas, claro, para la población civil que tiene que refugiarse y además responder a esta crisis energética que está afectando a las distintas ciudades ucranianas. Sí, casi 10 meses de conflicto, tú lo mencionabas, que
todavía no tocaba esta etapa en términos climatológicos, claro, en Ucrania, que es utilizada muchas veces incluso como parte de la estrategia en este tipo de conflictos, y obviamente que Rusia va a ser el principal suministrador no solamente a Ucrania, sino que al resto de Europa. De gas, esto lo utiliza como una carta. Claro, y es una acusación también que se ha hecho por parte de la Unión Europea, sí, de la OTAN, que ellos estarían utilizando Rusia, la energía, el gas, el petróleo, como un arma dentro del conflicto en Ucrania. Vamos a ver ahí cómo también va a tener que responder la administración del presidente Zelensky y las autoridades locales de las distintas ciudades para ayudar a esta población que ya está viviendo un duro invierno y que quedan hartas semanas por delante. Vamos a cambiar completamente de tema, Andrés, porque tenemos nuevas polémicas, dichos que vamos a estar esperando este día jueves cuando se estrene lo que estamos viendo ahí en pantalla. Esta docuserie, un documental serie que vamos a estar viendo sobre esta pareja icónica que vemos en las imágenes. Estamos hablando de los duques de Sussex, del príncipe Harry y Meghan Markle. Aquí en este nuevo tráiler que fue publicado durante esta mañana, el príncipe en específico habla de distintos temas ahí bien controversiales. Por ejemplo, él dice que existe filtración y siembra de historias, todo esto como parte de un juego sucio. Esto hablando de su familia, de la familia real británica, en este tráiler, como les decía, que ya habla de que vamos a estar viendo en esta próxima serie documental de Netflix. En el lanzamiento de este nuevo vistazo, el príncipe describe el dolor y el sufrimiento de las mujeres que se casan en esta realeza, en esta aparente referencia a su esposa Meghan Markle y a su madre, la princesa Diana. De hecho, en las imágenes que estamos revisando ahí en pantalla, se puede ver cómo muestra imágenes directamente de su madre y de su esposa Meghan Markle, haciendo un poco esta comparación de la experiencia, de cómo tienen que vivir las mujeres entrar a la familia real británica y mujeres además que se alejan a lo que están acostumbrados dentro de la realeza británica. Así que ya están bien encendidas las redes sociales, sobre todo por esta parte de la historia. El jueves iba a ser una semanal. Estaba viendo después jueves 15, como que una semana. Vamos a ver tres capítulos este jueves y los otros tres los vamos a ver como el 15 en una de las gráficas de decía así, decía jueves 8 y jueves 15. Claro. Ya. Esos dos jueves vamos a tener que contarnos para ver la segunda parte. Van a ser básicamente dos partes de esta docuserie que promete. Igual ahí Netflix decía, esto va a ser sin precedentes las declaraciones que vamos a estar viendo en esta serie documental de una pareja que claramente ha causado hartas polémicas dentro de la familia. El joven se supone que era el regalón de la reina. Pues. Además, así que vamos a estar viendo ahí aparecen las fechas nuevamente, 8 de diciembre y el 15 de diciembre. ¿Qué es lo que tienen que decir los duques de Sussex respecto a todas estas polémicas? Y vamos a ver estas imágenes también, Andrés, que nos llegan imágenes de época de Navidad. Estamos hablando fuera de cámara de la compra de los regalos, pero vemos aquí estos viejitos pascueros están en otra. Ellos están participando de esta carrera que se da en una ciudad de Alemania. Hace ya 14 años que todas estas personas llegan hasta las calles de esta ciudad y participan de una carrera que fue organizada en una primera instancia por un grupo de amigos que le gustaba correr. Tenían una especie de organización ahí para correr dentro de la ciudad y dijeron, ¿por qué no organizamos un evento navideño? Hace ya, como les decía, más de 10 años que todas estas personas participan de esta carrera de viejitos pascueros que todos pueden participar. Vemos ahí adultos, niños, menores de edad que también se divirtieron durante esta carrera de viejitos pascueros. Según los residentes, se trata de la carrera de disfraces más grande de todo el país. También ahí estas distintas actividades, todo lo que está haciendo el viejito pascuero antes de la Navidad, menos ya de 3 semanas, para seguir viendo de todas maneras estas imágenes de todas las actividades que está realizando el viejito pascuero, Papá Noel, como le quieran decir. Aquí en Alemania, Andrés, están calentando los motores, están ahí participando de esta carrera de viejitos pascueros. Sí, no debe ser fácil correr con ese traje. No, pero para con nada. El frío que hace allá yo creo que sobre mejor. Todo por la textura del traje, no creo que sea muy fácil. Ya, Sofía Norman, muchas gracias. Gracias, Andrés, que tengas buena tarde. Vamos a revisar cifras de la economía, vamos a revisar estudios que se han entregado durante los últimos días respecto
¿Cuánto ha cambiado el consumo de los chilenos, la forma de comprar y cuánto estamos comprando de diferentes productos? Esto a razón de la inflación, una inflación que en algún minuto ha llegado a ser la peor en 30 años. Esto son por varias razones, razones internacionales, también razones internas, pero ¿cuánto y cómo ha cambiado? Lo pasamos a revisar en las siguientes gráficas, un estudio publicado por la empresa Kantar. A ver, en 12 meses, ¿qué ha pasado en los últimos 12 meses? Las ventas en volumen, no en términos de dinero, en volumen, en cantidad de productos de marcas propias, creció 32% en el mercado local. Las marcas premium, al revés de lo que sucede con las marcas propias, las marcas propias son las marcas más baratas, obviamente, sobre todo en alimentos, sobre todo en productos que tienen relación con lo que más ha incidido en las salsas que en la alimentación, obviamente, tallarines, arroz, todo tipo de alimentos. 32% de crecimiento para estas marcas propias que son más económicas. Las marcas premium, al revés, también en términos de volumen, han caído un 14% en la cantidad de productos vendidos durante los últimos 12 meses. ¿Qué es lo que dice este estudio? Cuestiones que suenan bien lógicas, pero al final se van corroborando en la práctica. Vamos más a comprar, más veces al supermercado, pero cada compra es por menor valor. Entonces compramos lo justo, compramos lo necesario, quizás se hace menos que otras veces la compra del mes o la compra, esa compra de llenar la despensa, los que den obviamente el bolsillo y los acompaña para poder hacer esas compras una vez al mes con lo necesario. Hoy día cada vez se hace menos y obviamente que se aprovechan más las promociones respecto a otras estaciones, a otras etapas de la economía nacional años anteriores. Vamos con la siguiente estación, este estudio de Kantar. Un tema que es bien interesante, cómo ha caído la venta de los formatos más grandes. Cuando las personas de repente compran packs con 12 productos, 20 productos, ya no se está comprando tanto esos packs más grandes. ¿Por qué? Porque realmente, aunque obviamente por mayor volumen es mayor el ahorro, también cuestan más plata y muchas personas no tienen esa liquidez hoy día que quizás tenían hace algún tiempo. Vamos con la siguiente estación, por ejemplo, un pack de 12 unidades, hoy día terminan comprando un pack de 8 unidades. Se van achicando un poco de acuerdo a las necesidades y las posibilidades de cada familia. Vamos con la última estación, cada compra en promedio, lo que yo les decía, vamos más al supermercado, pero en cada compra gastamos menos. Cada compra es por un valor 6% inferior respecto a 12 meses atrás. Y vamos con la última gráfica que hemos preparado respecto al estudio de Kantar. Esto es bien decidor. ¿Dónde estamos comprando? Y a ver, el 2022 prácticamente casi el 63% de las ventas se hacían en supermercados e hipermercados. Los supermercados o las... los canales modernos, como se les menciona, supermercados e hipermercados 62,8 y en almacenes, ferias y mayoristas, de acuerdo a este estudio, se realiza el 37,2% de las ventas. ¿Qué sucedía hace dos años, previo a la pandemia? Claro, los números no son muy distintos, pero hay ciertos cambios respecto y que reflejan también la apertura económica de la población. Los supermercados hace dos años tenían bastante mayor incidencia, casi 5 puntos más, y los almacenes y ferias tenían una menor incidencia, menor participación en el mercado. Hoy día ha crecido de 33 a 37%. Eso tiene relación que las personas ya no hacen grandes compras, sino compran más medidas, compran más pequeñas, y obviamente muchas veces al hacer esas compras más pequeñas, el almacén o los locales más pequeños tiene más sentido que quizás visitar un gran supermercado. Vamos a seguir con otras informaciones de la economía. Vamos a relacionarlos con, obviamente, con la Navidad. En el trabajo, con amigos e incluso con la familia, el amigo secreto, aquí estamos haciendo uno en Canal 24 Horas, se ha vuelto un clásico de la Navidad. ¿Dónde encontrar los mejores regalos que se ajusten al presupuesto navideño? Don Felipe Gallegos tiene todos los detalles en vivo. Felipe, ¿dónde están los regalos más económicos para el amigo secreto? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, menos de 20 días quedan para la llegada del viejito pascuero. Muchos andan cotizando regalos navideños, pero también, por supuesto, también están cotizando regalos para el amigo secreto, porque en las oficinas, con los amigos, en la universidad, con los familiares, también se ha ido instalando como tradición justamente la realización de esta actividad del amigo secreto. Se establecen tope de 10.000 pesos, de 15.000 pesos, 20.000 pesos, y justamente para ver alternativas, estamos en el Mall Arauco Outlet Buenaventura, acá en la comuna de Quilicura, donde prometen precios para todos los tipos. Estamos justamente con Pascual Prado, el center manager de este centro comercial, porque claro, se ha ido instalando como una tradición justamente la realización del amigo secreto, Pascual, y hay diversas alternativas. Felipe, ¿cómo estás? Así es, efectivamente, ahora nos encontramos en la tienda VIX, acá en Arauco Premium Outlet Buenaventura, en San Ignacio 500, donde encontramos una amplia variedad de productos, pensando en las mujeres, en los hombres, en quien sea para
para poder regalar y encontramos, como digo, ofertas que van en todos los rangos de precio. Veamos, justamente tenemos una muestra en vivo de los productos que se pueden encontrar con diversos precios. ¿Qué tenemos, por ejemplo, lo que podemos observar en pantalla? Mira, aquí por este lugar encontramos los sets de baño, están a $7,990, precio original $9,990, ya está con un precio de un 20% de descuento. También tenemos set de joyeros a $11,990, joyeros completos, hay espejos. Tenemos esta botella que es muy innovadora, es una botella para tomar agua, ¿cierto? Pero tiene la capacidad de expandirse y poder adecuarse y ser un poco más transportable. Está a $7,990. Entonces, como dices, tenemos ofertas para todo tipo de presupuesto. Sigamos avanzando para ver un poquito más los regalos que hay para todos los gustos y para todos los precios, porque como yo te decía, también se establecen topes muchas veces en la oficina, regalo máximo $15,000, regalo máximo $10,000, y todas las alternativas están acá. Así es, podemos encontrar tazones, por ejemplo, de $1,990, tienen diseños muy bonitos, acá lo que prima es la calidad de los productos. Por otro lado, como podemos ver ahora en pantalla, están también los elementos de hierro fundido. Encontramos tablas de coctelería desde $6,990 hasta ya las planchas que se están viendo en los $19,990, sartenes en $22,990, que son precios muy atractivos para estos productos que son de gran calidad. Hay artículos de coctelería también para preparar de pronto licores, habían cafeteras también a bajos precios. Claro, claro. Destacamos en coctelería, por ejemplo, las cocteleras por $16,990. Y ahora, como pueden ver en pantalla, tenemos una cafetera, una prensa francesa, que si me permiten les digo a cuánto está, porque no me acuerdo exactamente el precio, pero está en $12,990 con una oferta con un 20% de descuento. También tenemos tazones para infusiones y todo lo que tiene que ver con las teteras de diseño. Alternativas entonces hay para todos los gustos. Conversamos también, por supuesto, con los consumidores, que también por estos días están cotizando los regalos para el amigo secreto. Pasemos a revisar justamente esas declaraciones. Sí, entretenido. Igual depende de quién te toque. Ojalá que no te toque el jefe o el profe, porque ahí ya es más difícil. El jefe sí, pues, porque igual tienes que desembolsar más y hacer obviamente un mejor regalo. Y cuando es alguien que no te cae tan bien, claro, hacer como un regalo más típico, más casual. Accesorios es como más fácil de regalar, porque siento que como que a las mujeres les gustan más los accesorios, como para combinar los looks. Hoy en día se usan mucho los accesorios. ¿Más fácil regalarle a un hombre o a una mujer? A una mujer, totalmente, porque hay ropa, insisto, los accesorios, plantas, lo que sea, todo sirve, según yo, para la mujer. En cambio, el hombre es como ropa y era. Estaba viendo tanto en las familias, sino que más en el ámbito laboral. Y yo juego aquí con la familia de mi pareja. Y es bueno. Claro, imágenes que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la comuna de Quilicura, acá en el Arauco Outlet Buenaventura, porque claro, hay ofertas para todos los tipos, considerando el amigo secreto que se realiza en la oficina, también en la familia. Encontramos varias familias que también juegan entre ellos, aprovechando que hay precios más económicos, y también por el momento económico, claro, se hace un regalo por persona y se aprovecha justamente esta instancia para poder realizar las compras. Entonces, Andrés, ya se vive la locura por las compras navideñas cuando estamos a 20 días para la llegada del viejito pascuero, pero por supuesto también cotizando para los compañeros en la oficina, también por supuesto. Oiga, usted ya cotizó para los compañeros acá del canal, no se haga el cucho. Sí, pues tenemos también amigos secretos ahí en el canal, así que yo me voy a quedar por acá también cotizando, buscando algún tipo de regalito. Ya, me imagino que varios otros le están mandando un WhatsApp para algo que han mostrado en pantalla, algo le va a gustar aquí para el amigo secreto aquí de Canal 24 Horas. Felipe Gallegos, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con otros temas, siempre relacionados con la economía. Ojo con lo que viene, ¿eh? Hasta un 50% ha aumentado el valor de los seguros de autos en los últimos meses. Incremento que se debe al alza en los robos de vehículos, según lo informó la Asociación de Aseguradores. José Ignacio Atenas tiene todos los detalles a esta hora. Nacho, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Preocupación hay en la industria automotriz por los sucesos que están ocurriendo con respecto a los robos que han ocurrido en el último tiempo en nuestro país, robos de vehículos que, según la Asociación de Aseguradoras de Chile, está teniendo bastantes efectos en justamente el valor de los seguros. Según datos que entregan desde la Asociación de Aseguradoras de Chile, se han incrementado, escuche bien, un 50% los precios de los seguros para automóviles. Esto va muy de la mano por lo que les
comentaba, los robos, que también, según datos de la Asociación de Seguros, ya prácticamente se han elevado un 68% entre enero y octubre, comparándolo con el mismo periodo del año 2021. Una preocupación que obviamente golpea bastante el bolsillo de los diversos automovilistas, que se suman otros costos, las autopistas, también las bencineras, y obviamente un gasto fijo, que es el cobro o el pago, más bien, de los seguros, que obviamente están llevando a muchas personas, por ejemplo, a tratar de dejar los seguros automóviles. Nos encontramos el día de hoy con varios automovilistas que habían tenido algún tipo de seguro y que, debido al alza que han tenido en el último tiempo y todo el momento económico que se están viviendo, han decidido dejarlo de lado. Otro golpe al bolsillo, que justamente lo conversamos con automovilistas que nos dieron más detalles de cómo están viviendo esta alza en el precio de los seguros. El único que tengo es el seguro obligatorio. ¿Y por qué no asegura el auto? Para no, porque los taxis salen muy caros. Pero da igual, yo no sé por qué están tan caros los seguros. Porque yo lo usé una sola vez. Muy caro, creo que están como 80 lucas, 100 mil pesos. Entonces es un abuso, creo yo. Golpe al bolsillo y preocupación también para la industria de aseguradoras, que aseguran que hay cerca de 10 modelos que representan el 32% de los robos, donde se encuentran marcas como Nissan, Kia, Ford, Toyota y también Mitsubishi. De hecho, lo que nos dicen, por ejemplo, también los corredores de seguros de Chile aseguran que la situación es bastante compleja y que actualmente 4 de cada 10 clientes nuevos no pueden asegurar su auto, justamente por los altos valores que están teniendo estos seguros, que debido justamente a la tecnología que se le incorpora a muchos de los autos, aseguran, ha ido elevando aún más el valor de un seguro para automóviles. De hecho, según datos, una cotización que se realiza en Compara Online para un modelo del año 2022, un Mitsubishi L200, que está dentro de los modelos más robados durante este año, un seguro básico parte desde los 113 mil pesos y llega a superar incluso los 1,5 millones mensuales para coberturas más amplias, lo que obviamente es un gasto fijo bastante importante para muchas personas que obviamente están lidiando con la inflación, están lidiando con el resto de gastos, que también significa tener un automóvil, y por lo tanto un seguro llega a ponerle más peso a esa billetera. Conversamos con expertos de la industria que hablaron justamente del momento que se está viviendo en torno a los valores de seguro, que se han incrementado un 50%. Vamos con preocupación el creciente número de robo de vehículos, muchas veces con violencia, que afecta la vida diaria de los chilenos, porque esto también repercute en los seguros que deben reponer el vehículo a su precio comercial. Yo recibo 10 cotizaciones diarias y termino asegurando 6 vehículos. Porque sucede que las 4 personas restantes no pueden pagarlo. No les da el valor de la prima o el valor de la cuota del seguro. En las alzas de los precios de los seguros es un impedimento, una traba más para el momento de tomar decisión de comprar o no un automóvil, dado que hay que calcular el costo de la bencina, de las autopistas, del impuesto verde, un montón de cosas. Ahí veíamos entonces preocupación de la industria por lo que está ocurriendo con los valores de los seguros, también con la seguridad, que va muy relacionado a esta alza que hemos visto en el último periodo, ya de un 50%. El llamado de los especialistas es a cotizar, justamente para encontrar el precio más conveniente, dependiendo del auto y también de la situación económica de cada persona, para justamente que no sea un golpe tan importante al bolsillo de los chilenos. Cocinas Atenas, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Continuamos con información policial. Un joven de 17 años murió producto de una balacera en el quinto sector de Playa Ancha, esto en Valparaíso. El tiroteo se habría generado tras una discusión. Los detalles hasta ahora junto a Hans Christensen. Hans, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos una vez más desde Valparaíso, lamentablemente, con esta información. Un joven de 17 años que fallece en horas de la tarde de ayer en el sector alto del puerto. Estamos hablando específicamente del quinto sector de Playa Ancha, en donde ocurre esta situación, en donde la víctima habría tenido algún problema, un altercado con un grupo de otras tres personas. Es en esa discusión, en ese conflicto, en donde una de estas tres personas aludidas habría sacado eventualmente un arma de fuego, impactando directamente entonces en contra de este hombre de solo 17 años, un joven porteño. Un nuevo crimen de alta connotación pública que ocurre en la parte alta de Valparaíso. La policía de investigaciones y carabineros, sin lugar a dudas, se han desplegado en ese lugar, están realizando los distintos peritajes para poder determinar finalmente cuáles fueron las causas de este hecho, qué fue lo que gatilló esta actitud violenta de una de estas personas y cuáles habrían sido entonces las causas, las razones de que esta persona
persona. Uno de estos jóvenes impactó con este arma de fuego, un certero disparo entonces que termina quitándole la vida a este joven de 17 años. Fue un despliegue por parte de las policías en la parte alta. Recordemos, es un sector bastante conflictivo y ya hemos visto otras balaceras en ese sector. Los vecinos también bastante asustados y lamentablemente acostumbrados a estos hechos de violencia que terminan con personas fallecidas. No es el primer joven, no es el primer menor de edad que resulta baleado y posteriormente con resultado de muerte en la parte alta de Valparaíso. Yo los invito a que escuchemos algunas declaraciones. Los hechos se habían desarrollado el día de ayer alrededor de las 18:30 horas en la vía pública, en el contexto de una discusión y posterior riña que mantiene a la víctima con otros tres individuos jóvenes. Por circunstancias que se investigan, uno de ellos habría extraído un arma de fuego con la cual le dispara a lo menos en 4 oportunidades, causándole la muerte en el lugar. Es un tema que está en este momento en desarrollo, en investigación también por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI, y esperamos que lo antes posible podamos dar con quienes sean responsables para que así también se pueda ir con todo el peso de la ley para quienes nos están robando constantemente la sensación de poder caminar tranquilos por nuestra calle. El número de delitos violentos y homicidios ha ido lamentablemente en aumento precisamente por esta situación que se vive, y yo pienso que es muy importante que el gobierno dicte el reglamento en materia de control de armas que permita precisamente hacer que el control en estas materias sea mucho más estricto. Bueno, allí parte entonces de los primeros antecedentes que entrega la policía de investigaciones, y sin lugar a dudas la preocupación que existe por parte de las autoridades locales en relación a este nuevo hecho de violencia que ocurre en la parte alta de Valparaíso. Lo decía la delegada presidencial, no hay todavía algún dato certero, algún dato preciso que logre identificar a estos tres hombres, tres personas que habrían tenido entonces este conflicto con el joven de 17 años que termina perdiendo la vida, pero dice se están haciendo todos los esfuerzos eventualmente por evitar que sigan ocurriendo estos hechos que involucran armas en la parte alta de Valparaíso. Se está combatiendo entonces al crimen organizado y también la tenencia ilegal de armas que hemos visto se ha convertido en un verdadero problema acá en la ciudad puerto, pero también en toda la región de Valparaíso. Vamos a quedar muy atentos entonces a ver cómo sigue evolucionando esta situación, si eventualmente hay o no detenidos en relación a este caso, y frente a cualquier novedad nosotros volvemos con ustedes. Hans, muchas gracias por la información desde la región de Valparaíso. Buenas tardes. Luego de una semana marcada por una seguidilla de encerronas y portonazos, y donde en un año el robo violento de vehículos ha aumentado en un 109%, la municipalidad de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea se unieron para presentar el plan Autopista Segura. ¿En qué consiste? Ponga atención. 28 encerronas o portonazos ocurren cada día en nuestro país, según cifras de Carabineros. Registros como estos, tristemente para algunos, ya no son novedad y bien ha quedado demostrado los últimos días. Preste atención a estos 5 delincuentes en Cerro Navia. En solo segundos intimidaron a las conductoras y lograron sustraer 2 vehículos. Otra banda delictual realizó al menos 3 encerronas en Maipú durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo. Esta pareja con su bebé abandonados en plena ruta fueron algunas de las víctimas. Una semana marcada por delitos de este tipo, porque otro caso fue el registrado el martes en Peñalolén, donde ni la reversa ni el resistirse a la golpiza tendrían éxito para este conductor. Le han pegado un cachazo en la cabeza con la cabeza rota y la rodilla baleada. Aunque fuera de riesgo vital, este hombre se suma a la lista de víctimas de robo de vehículos con violencia de esta semana, que dejan registros de terror como estos. Gritos desesperados de los vecinos para frustrar el portonazo que sufrió una pareja en Recoleta. Gritos que poco sirvieron para evitar que los antisociales lograran su cometido. Miedo igual, porque nunca había sabido de ningún caso de estos en... por ahí en donde yo vivo. Y yo igual salgo harto porque por mi trabajo tengo que salir a hacer varios trámites, entonces igual eso me deja insegura. Sensación que se replica en estos vecinos de Santiago Centro, que mientras esperaban ingresar a su edificio, fueron víctimas del mismo delito e intimidados con armas de fuego. Los delitos de encerronas han aumentado en un 109%. Es por eso que las municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea se unieron para presentar esta flota de 12 nuevos vehículos para reforzar la seguridad en las 3 autopistas que pasan por estas comunas.
Hablamos de Kennedy, Costanera Norte y Vespucio Oriente y de 28 puntos estratégicos fortalecidos, particularmente en sus entradas y salidas, que es donde ocurren mayoritariamente estos delitos. Estamos reforzando un plan que lanzamos hace meses los tres alcaldes, Autopista Segura, para que los vecinos, no solamente de estas comunas, sino de toda la región metropolitana, puedan vivir y circular más tranquilos. Y este plan de Autopista Segura va a permitir actuar en prevención o en flagrancia, que esto va a ayudar claramente a desbaratar las bandas. Una iniciativa que no solo pretende tener un rol disuasivo de los delitos, sino que también contempla dos frecuencias radiales para mejorar la coordinación entre los patrulleros, los centros de operaciones de los municipios y carabineros. Cada costanero, hasta ahora nos reportamos los Barnechea al momento sin novedades. Vamos a estar en nuestras comunas, pero por supuesto que si hay un delito flagrante, vamos a ir detrás para ir informando a las policías dónde va ese delincuente. Y en paralelo, ¿qué medidas de prevención podemos tomar los conductores? La Policía de Investigaciones recomienda siempre manejar atentos y alertar si un vehículo nos sigue, conducir con los vidrios arriba y los seguros puestos, y en la medida de lo posible añadir láminas de protección a las ventanas para resguardarnos frente a golpes con elementos contundentes. Acciones concretas que podrían ayudarnos a eludir situaciones lamentables como las de esta semana, que vienen al alza y que mantienen en alerta a los conductores. Sigue la sintonía, obviamente, de TVN. Se puede seguir informando a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Muchas gracias por su sintonía. Que le vaya bien. Chao, chao. Hemos presentado 24 tardes.